Son el templo de la lucha obrera, ya nadie les va a parar. Combatividad. No se contrataron barcos porque había unas directrices políticas que había que hacer una reconversión porque el sector naval estaba sobredimensionado, que había que reducir y que había que concentrar núcleos de trabajo del sector naval. Decían que era para ser más competitivos, luego en la práctica se vio que no era así, porque fueron abandonando los astilleros a que cada vez fueran más obsoletos y fueran menos competitivos, todo lo contrario de lo que se decía, y el objetivo era reducir plantillas para luego precarizar el empleo. Esperamos que esta preocupación que hoy compartimos sirva para que se tomen medidas que despejen el futuro del sector naval en todo el país, pero en Gijón. Esas medidas le corresponde tomarlas al Gobierno del Partido Popular, no solo en nuestro país, sino que también tiene que desarrollar una actividad, importante actividad, en la Comunidad Europea también para que el sector pueda tener futuro. No es la culminación de nada, sino vamos a empezar al revés que lo hicimos otras veces, con un gran apoyo popular, y a partir de ahí, si no se rectifica por parte del Gobierno de la Nación y por parte del Gobierno de la Comunidad Económica Europea, pues nos veremos en otro tipo de movilizaciones con este apoyo que sabemos que tenemos detrás, que es lo más importante. Yo creo que la gente que estuvimos en la pelea, como que nos sublimáramos con la lucha, con la pelea, el que sabías más bien cómo iban las cosas. De cualquier manera, yo creo que una de las cosas que hemos visto a través de estar en el desempleo, a través de luego estar trabajando, volver al desempleo, volver a trabajar, siempre hemos confiado muchísimo en la solidaridad y en la capacidad de presión. Las reivindicaciones en estos momentos estamos haciendo en el sector naval. Y bueno, vimos como en Ensidesa entraron montones de compañeros del naval, incluso en Juliana Constructora Gijonesa, en Cristalería de Avilés, en Monroe, en empresas de cierta solvencia. O sea que según iban pasando los años y con la pelea ibas consiguiendo resultados sindicales de garantía de los puestos de trabajo para la gente, yo creo que eso no te afectaba psicológicamente, yo creo que afectaba más a las familias. Yo desde el 70 y algo más o menos que estamos juntos hemos vivido todo un proceso que ha sido una continua movilización. Me acuerdo de las primeras, de lo de Censa, a partir del 82, por los convenios, a partir del 82 ya cuando los planes de reconversión empezó una época muy dura, movilizaciones y demás. Yo creo que quizá que fue la época más dura, y después a partir de los 90 con el cierre casi inminente del astillero. Eso es una situación, eso de incertidumbre, de aguantar, lo sabes porque lo conoces, ¿no? Todo el tipo de movilizaciones, el riesgo que hay, no sé cómo decirlo, es una parte dura. ¿Querías hacer algo? ¿Tenías dinero? Bueno, pues lo hacemos. Si no, nunca mirábamos al futuro con el proyecto de hacer nada económicamente, porque nunca sabíamos si íbamos a tener una huelga, si íbamos a tener un... es que siempre fue igual, yo siempre lo conocí igual, entonces, bueno, pues ya casi que uno que se acostumbra a vivir con lo mucho y con lo poco. Venimos los dos de sectores de reconversión, yo estaba en el textil, entonces fallaba una cosa y fallaba otra, entonces en nuestro caso es cuando falla uno el otro tiene que coger el relevo.
y al revés. Yo creo que es una situación así. Y es una situación dura, bueno, pero la vida es así. Bueno, yo tengo dejado a la niña cuando era pequeña, tendría 3 meses y me acuerdo, fue cuando las movilizaciones, unas de las más duras, y dejar a la niña con una vecina y bajar para abajo. Y me acuerdo cuando pasaba que me dice un mando de la policía, no siga, señora, no siga, que esos hijos de puta están tirando con todo lo que encuentran. Y digo, bueno, pues yo sigo porque uno de esos hijos de puta es mi marido. Estuvimos saliendo a la calle defendiendo esas medidas proteccionistas de ayudas, compensación de pérdidas y el mantenimiento de los astilleros. Y hoy prácticamente pues asistimos a un hecho de que los astilleros se siguen desintegrando ante la falta de aplicación de esa. Nosotros pedimos, y lo hacemos de manera y con carácter de urgencia, ante la grave situación de desmantelamiento y de desintegración del sector en la Bahía de Gijón, lo pedimos con carácter de urgencia la creación de una mesa de negociación del sector naval donde decimos que tiene que estar el gobierno regional, el Ayuntamiento de Gijón, los sindicatos, el comité de empresa, y tratar de que a través de esa mesa de negociación buscar una salida que ponga fin a esta situación. Estuvimos ahí encadenados un tiempo y luego fuera, ¿no? La verdad que el gobierno siempre nos hizo igual, ¿no? Son muy buenas palabras, ¿no? Porque hablabas con el consejero generalmente y demás, y buenas palabras, no sé qué, no sé cuánto, pero oye, aquí hay lo que hay. Ningún consejero de los que hubo en el Principado de Asturias estuvo a la altura de las circunstancias y, por supuesto, ningún gobierno. Quizás, y parece una cuestión paradójica, nosotros con quien más relación tuvimos fue con el gobierno de Sergio Marqués, que bueno, tuvo su interés por el sector naval, se mojó bastante, pero bueno, fue un gobierno que duró muy poco tiempo. Pero tanto el PSOE como el Partido Popular tienen una gran responsabilidad en todo lo que ocurrió en el sector naval, ¿no? ¡Vamos!